Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos de nuevo a Dash & Co Show. En esta vuelta nos fuimos con Sebastián Yatra, Tacones Rojos, que de hecho nunca hice una reacción de esta canción, y con With John Legends, así creo que se pronuncia, porque yo no sé inglés, pero para nada, señores. Recuerden que voy a tener que hacer bastante pausa por motivos de copyright, así que no se molesten. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y déjenme un buen like. Vamos allá, mi gente. Eso me gustó de una vez. There's a light in my window, a smile on my face, you're giving me a new... Bárbaro, qué duro se escucha este bro. Qué bonita voz, qué flow, qué R&B le está metiendo. Se pasó. New life, a new day. Oh, your love is like magic. Señores, de verdad que lo moreno de allá de Estados Unidos que tienen esa voz así, ese R&B puro, suenan demasiado hermoso. Qué dura de esta canción. La canción sigue siendo la misma. O sea, no he escuchado toque diferente. Pero esta canción es muy energética, ¿saben? Y tiene mucha energía. ¡Bárbaro! Señores, qué flow. Esta canción sigue rompiendo. De verdad que Sebastián Yatra, esta canción te quedó buenísima. Estaría genial que la modelo original del video de la primera canción la hubiesen puesto aquí. Tenían que inventar algo como para ponerla ahí, pero bueno. Ok, aquí With John le está metiendo como voces. Le está metiendo voces a la canción que la hacen escuchar como con una armonía diferente. No sé si lo escuchan bien, pero esas vocecitas están demasiado cool. Bárbara. La modelo que metieron ahora también es súper bonita y ya tú, Chávez. Ese pequeño chanteo que hace Sebastián Yatra ahí le quedó muy bueno, señores. Bárbaro, qué combinación, señores. Muy bien. No sé si fueron los el mismo Sebastián Yatra que escogió a este artista americano. No sé si fueron los productores, pero está muy bien. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección. Qué buena está la canción, señores. Me encanta. Qué bueno, señores. Y hasta deseo de café me ha dado ahora mi Tomás, viéndolo yo con su tacita de café o de té. Señores, pero Sebastián Yatra le mete bien al English y como que se escucha la pronunciación súper bien cantando. ¡Wow! ¡Qué lejos ha llegado ese chamaquito! Que de verdad, de corazón, para no mentirle, para que ustedes vean que yo hago la reacción y lo que digo de corazón. A mí, al principio, nunca me gustó Sebastián Yatra. Incluso no le veía futuro, de verdad. Pero le estoy hablando hace 6 años, 7 años atrás. Y por supuesto, me cayó la boca porque se volvió un artista muy bueno, compone súper bien, canta súper bien y ahora a mí me encanta como él canta. Eso estuvo bacano ahí. Me encanta como él canta. ¿Qué? Le metió en español. No. Yo escuché mal. Tiene una colección de corazones rotos. Bueno, ahí ya fue Sebastián Yatra, ¿no? Pero qué bien le metió en español hace un ratito With John Legends. Yo ni sé si estoy pronunciando eso bien. Qué buena canción. Ojalá que esa canción, en lo que tiene que ver en lo anglo, se
se pegue pegado, o sea, suene muchísimo, para que los americanos vean que los latinos somos unos duros. No sé por qué él me da como un poco ese güey al artista, como que se parece un poco físicamente a Usher, ese artista también americano. Muy buena la canción, espectacular, señores. Creo que, como digo, Sebastián Yatra dio un palo con esta canción. Y nada, señores, si te gustó esta reacción, déjamelo ahí en los comentarios. Suscríbete y deja un me gusta, pero bien, para que YouTube siga recomendando estas reacciones. Ya tú, Chávez, esto es Chenecow.